Señor director, aquí comienza ¡Qué mañana! Bienvenidos al programa más vigoroso de la televisión argentina. Con ustedes, Ariel Rodríguez Palacios. Buen día, las casas. Espero que estén muy bien, con ganas de pasarla lindo, reírse un poquito y demás. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué es esto de vigoroso? ¡Ay, me pareció! Tenemos lo dijo por vos. Somos vigorosos. Sí. Bueno, muy bien. Lo dice por huevo que está haciendo crossfit. Pizarro, ¿eh? ¿Cómo hablaba? ¿Qué pasa? No lo para nada. Mucha energía también. Muy vigoroso también. Le mandamos un gran beso. Besito a Pizarro. Lo que pidió aclarar la mesa es que la mesa es esta y el equipo somos nosotros. Ustedes no son la mesa. La mesa es esta. Este es el equipo. Estaba enojado. Bueno, lo bueno es que el noticiero le manda un beso a todos porque anda muy, muy bien. Muy bien. Y eso nos ayuda a nosotros, así que muchas gracias. Por supuesto, la gente buena gente, además. Buenos compañeros. Bueno, Alexis, nosotros vamos a hablar hoy. Lo abro ahora sí, en serio. Sí. Un beso a Dani Rinaldi, de parte de todo el team. Lo extraña hoy, ¿eh? Beso, se toma unos días, necesitaba el descanso, vacaciones. Mucho trabajo. Así que, bueno, hoy dicen que, hoy me dijo, en un ratito me voy a dormir, voy a hacer una siesta bien reparadora. Así que, mucha energía, te mandamos un beso. La siesta reparadora. Parece que se iba con DiCaprio a un yate. Mañana sale, hoy a la noche sale viaje, DiCaprio, todo, Cristian Castro. Bueno, lo quiso atender, lo va a atender Canelones con Luis Miguel porque le gusta la pasta. Va a ser de todo un tour por desde México, dice que larga Puerto Rico, México, Estados Unidos, tiene un desafío de peinarle los rulos a Bisbal, qué sé yo, tiene todas cosas impresionantes. Va a ver a Pantoja, la va a ver a Pantojas a la prisión y dice que le va a cantar, le va a bailar el malambo. Así que bueno. Tom Cruise y John Travolta quiere ver a ver si se forma un trío. Así que Dani, vas a estar de fiesta. Al hijo de Pantoja lo está llamando diciéndole que mamá está presa. Está presa, mamá está tuerta, de todo le dijo. Bueno, así que suerte en las entrevistas, que traiga mucho material. Vamos, Dani, que traiga regalo. Exactamente. Bueno, prepárate, Greta, noticia del espectáculo. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Primero, ¿qué día es hoy? Hoy es martes 4. Martes 4. Hoy, martes 4, estamos todavía, digamos, a principio. De agosto, hoy viene el brujito Maya, el horóscopo, dado por el brujito, pura la cuja, jara, jajaja, no sé cómo es, brujito Mayo, mago Black, noticia del espectáculo, tu signo va a estar ahí, dinero, amor, trabajo, todo te lo va a contar el brujito Mayo, ahora en un segundo, hay comida, alfajorcito, lo decimos, de masas hablé, un montón de comida también, tecnología, tenemos muchas cosas, hagamos un corte rápido y volvemos a irnos al corte con tu fotito que nos seguís mandando, acordate de decirnos quién sos, así podemos subtitular la foto y todas la compartimos, dale, chao. Muy bien, mandanos tu foto con tu nombre, acuérdate, @9.com.ar, queremos conocerte, sabemos que estás del otro lado, pero queremos verte la cara, como hizo Diana Aguerrín. ¿Qué estás cocinando? Mirá, ni siquiera quiere sacarle la foto a lo que cocina. Tato de San Martín de los Andes. Beso para todos San Martín de los Andes, para Jinse que está ahí. Jair y Ayen. Che, está bueno que más en familia. Ay, mira, Meryl de Los Ángeles. Qué bárbaro. ¿Qué está haciendo? Pasta. No tenía nada que ver la pasta ahí. Bueno, pausa, ya venimos. ¡Sí! ¡Ya estamos de regreso en ¿Qué mañana? ¡Palma, palma, palma! Esto es ¡Qué mañana! Tenemos de todo. Se viene el brujito Maya con el horóscopo. Ya está preparándose, concentrándose, se concentra. Hizo una danza. Así que, la danza de Maya, como para poder realmente darte todos los datos. No importa tu signo. Todos los signos van a estar. Te va a contar cómo viene el dinero, el trabajo, el amor, todo, la salud. Va a tener todo acá el brujito Maya para vos. En un segundo nada más. Después hay magia con el mago Black, que me contaba que hoy va a ser un truco de magia, nada de mentalismo, truco puro de magia que jamás se hizo en la televisión. No existe en YouTube, no existe en ningún lugar. El Messi Así negro. Que parece que es el Messi negro, el Messi de los Messi magos, de la magia. Están que mañana. Bueno, y ahora, Greta, ¿qué pasa en el mundo del espectáculo? No tenemos sartenazo por nuestra Dani, pero tenemos mucha información. ¿Es verdad que Rinaldi a las 3, 4 de la mañana te pasaba cosas que le van llegando? Yo voy a contar lo que dice Rinaldi. Antes
Después de viajar, Rinaldi pasó por mi casa. No, pa. ¿Qué pesa? Y me poseyó. ¡Qué malo! Es un sartenazo. Sí, agarró, abrió un cosito tipo esto. No, yo no sé si te lo voy a creer. No. ¿En serio? Me roció y me dijo, a partir de ahora, derechita. O sea, lo que usted ve, señora, el cuerpo es mío, pero el alma es de Rinaldi. ¡Ay! O sea, toda la barbaridad que usted pueda escuchar también me hizo. No, te quiero, te mando un beso. Pero en serio, me dijo que cualquier cosa te tirara un par, para que así como que quedara... ¿Los polos mágicos? Que en el espíritu, que haya así como... Guarda. Bueno, vamos a arrancar con el romance menos pensado. ¿Sí? Pero antes... ¡El camerino de Rinaldi! Con la pareja más codiciada, ¿eh? Sí. La pareja más caliente del año. Más caliente del 9. Más caliente del 9. ¿Qué pasa hoy con la pareja? ¿Cómo se van a ver? La novela. ¡Ay, Alejo! ¡Turca, lo vas a matar! ¡Déjalo respirar al viejo! ¡Vamos! ¡Nunca le hicieron en su vida! Bueno, a ver, la pareja menos pensada en el espectáculo surgió de la ficción, señores. Usted sabe que estamos hablando de Lali Espósito y de Mariano Martínez. No, ¿sabe? ¿Verdad? Ella está supuestamente todavía en relación con Amadeo, con Benjamín Amadeo, pero estarían en una crisis. ¿Quién? Mariano Martínez, Lali Espósito. ¿Mariano? Y Mariano Martínez. Veo que son pareja en la ficción, en el teatro, son un éxito absoluto. Pero eso es en Esperanza teatro, Mía. En la tele, ¿no? En el teatro, en la tele, pero bueno, parece que beso va, beso bien en la ficción y después es como que todo esto se trasladó a la realidad. No sé, ahora lo vamos a ir contando. Para mí es mentira. No sé, yo no lo digo, como dice Rinaldi, lo dice acá. ¿Cuántos años hace que actúa Mariano? ¿20 años? Hace un montón de años que trabaja. Tiene experiencia. Y Lali también hace un montón de tiempo. Bueno, en el medio está quien es pareja de ella, Benjamín Amadeo, que todavía dicen algunos que no se habría separado del todo de él. Pero Mariano Martínez, sí, ¿se acuerdan que volvió con la exmujer? Sí. Bueno, volvió con la exmujer, después dijo empezó... Dani el otro día, esta semana que se había separado. Dani contó que... Me sorprendió mucho. Bueno, por eso. Y aparentemente quisieron volver, pero, bueno, pero no habría beso resultado. Se separa todo. Claro, mirá lo que fue ese beso apasionadísimo. Y él es cura encima. En Esperanza Mía, claro, el cura. Bueno, fue como complicado este tema. Por ahí el cura nunca había dado un beso, había acumulado todos los claro, años. Claro, había acumulado mucho y llegó Lali así como muy, muy fogosa. Los fans dicen que dentro de muy poquitito ellos ya estarían blanqueando la separación. No. Los fans de Lali Espósito lo cuentan. Y es más, dicen que lo vieron, lo voy a leer textual. Los fans de la actriz aseguran que lo vieron entrar a Mariano Martínez, señora, al departamento de Lali Espósito. Motivo por el cual se precipitaría el anuncio público de la separación entre Benjamín Amadeo y Lali Espósito. Ellos lo tratan de negar, lo tratan de esconder, pero todos los que están alrededor de esta pareja dicen que en realidad han pasado de la ficción a ser una realidad. Y que son pareja y que de a poquito lo van a ir blanqueando, señora, yo no sé. Esto lo vamos a ir sabiendo con el tiempo. Esto es como muy nuevo, todo muy incipiente. ¿Qué pasó con Ojeda, Verónica Ojeda? Vamos a ver qué pasa. Bueno, Verónica Ojeda está feliz. ¿Por qué? Porque no solo está feliz por estar participando del Bailando, sino está feliz. ¿Por qué? A ver, ¿por qué puede estar feliz una ex? Porque se separó Maradona de la actual pareja. Entonces, como ella está recontra contenta, dijo, no me podía pasar nada mejor. Y de Rocío Oliva. ¿En serio? Sí, acá Dani lo contó varias veces. Parece que hay problemas ahí. Él se fue solo a Dubái. Está más solo que nadie, Diego Maradona. No entendemos por qué. Sí. Pero vamos a ver el tape. Así lo cuenta ella misma de cómo está contenta con esta situación, con esta separación de Maradona, Oliva y demás. ¡Qué mala! ¿Te pone contenta que se separó de Rocío Oliva? ¡Feliz! Lo que pasa, Marcelo, es que ella le estuvo quemando la cabeza a Maradona hasta que el otro la dejó a la pobre Rocío. Disculpame, no es así. Vos le mostraste fotitos de ella con los novios. Mostró fotos también de mi pareja, mi expareja, y mostró fotos que no son ciertas de mi persona con otros hombres. Me parece que las dos la dicen que empieza, lo mismo. La que empieza es ella. Y ella no, lo que no entiende y no le da la cabeza, la cabecita que tiene fresca, que lo que no entiende es que yo soy la madre de su hijo, que voy a estar eternamente junto a él como padres. Pero mirá si el día de mañana se vuelven a arreglar esos dos. Bueno. Guarda. Y mirá si el día de mañana son padres. Desde el momento que dijo que mi hijo es un bebé gordo y horrible, no hay nada. O sea, no puedo perdonar eso. Fuerte la declaración, ¿eh?
Verónica Ojeda, que está como loca, está que explota. Sí, sí. Pero la otra le dijo lo del bebé gordo y feo. Sí, pero eso hace mucho tiempo. Que bueno, en realidad habían limado aspereza después de esto, pero bueno, ellas nunca quedaron bien. Son recontra archienemigas. Lo cierto es que todo el mundo dice que Verónica Ojeda todavía continúa enamorada de Diego Maradona, más allá de que ella lo niega. Y Rocío Oliva es como que desde que llegó a la vida de Maradona le cambió todo. Sí. Volvió a ser el Maradona de otras épocas, el que volvió a salir de noche, el que un poquito descontrola, el que se pelea con la gente, el que está peleado con la prensa, el que todo. Bueno, cuestión que dicen que se van a casar y que los va a casar el Papa Francisco. Estos re locos, están separados y se va a casar Maradona con Oliva. Sí, Oliva, no, ¿cuál nada es la prima? No, mamá, mira, del no, mentira, nene, insólito. Dieguito. El plan de Diego para que los case el Papa. ¿Lo estás separado? El 13 de diciembre, miren, acá está. No, no es mentira. Pero escúchame, lo dicen en el diario bien clarito. La chica con la Oliva, dicen que sí, que es una estrategia, que están peleados, pero por el momento. Se van a casar. Y bueno, pero él dice que se va a casar, lo tiene todo armado, chicos, ya habló. Con el Papa. Me confundiste, Greta. ¿Cuál es la que se va a casar? ¿Ella que no está? No, esa es Ojeda, esa es la ex de Diego, la que está contenta con la que separación ahora se separó de Maradona con Oliva. Ahora entendió. Entonces, más o menos. Por ahí no se separó, ese claro es el tema. Bueno, ahí dicen, no sé, dicen se que van y que vienen. La cosa es que ellos tienen planeado casarse y con el Papa, tienen que viajar a Italia. No sé, esto es un lío bárbaro. Esa pareja nadie entiende nada. ¿Y Wanda y Maxi se vuelven a casar? Sí, mucho lío. No, no se vuelven a casar. Eso no se casan nunca más. Están cada vez peor, señores. Se dicen de todo. Ella ya rehizo su vida, está bárbaro con Icardi, tiene una nueva hija que es Francesca, tiene los tres anteriores con Maxi López, él está de novio con una modelo que dicen que también está embarazada. La cuestión es que entre ellos dos se dicen de todo y no termina nunca la guerra. Ahora parece que el problema son los hijos, porque claro, le tocaban las vacaciones con el papá, viste que cuando son separados te toca un tiempo con uno, un tiempo con otro, y Maxi nunca le cumple. Y Wanda está como loca porque dice que cuando se los tiene que traer, nunca le cumple, que se los trae más tarde. Una vez se los dejó tipo tirados en la puerta de la casa y los vino a buscar la niñera y él se fue. Y bueno, y dice que para evitar este problema, como había pasado en esa oportunidad, ahora, cuando llegó y Wanda no estaba, se los volvió a llevar. Ella lo niega, ella dice que le secuestró a los hijos, señora. Tremendo lo que dice Wanda. Dice, la botinera denunció a su ex marido en Italia, y espera la orden de un juez para recuperarlo. Eso es tremendo. Dice, estoy desesperada porque mis hijos están solos, enfermos y encerrados en un hotel. Claro, ella aprovecha cualquier cosita que puede para tirarle leña al fuego a Maxi y lo destroza por donde pueda. Bueno, conclusión, él se lo había llevado de vacaciones a un pueblo muy chiquito ubicado en el norte de Italia, a 900 kilómetros de Milán, donde ella vive con Mauro Icardi. Bueno, dice que se iba de vacaciones y ella dice que no es cierto, porque se enteró a los pocos días que él estaba concentrado en un hotel y que los nenes estaban con otra persona. Así que Wanda está que explota, como si le faltara para eyectarse contra Maxi, que siempre le dice de todo, pero bueno. En realidad, en esta ocasión, el motivo fueron los hijos, que aparentemente no fueron devueltos en tiempo y término, como había dicho Wanda y como lo habían acordado con ustedes. Vamos a hablar de la China Suárez y todo su grupete de amigos. La China está separada de David Bisbal y desde que se separó de David Bisbal es como que volvió a refugiarse en qué, en la familia, amigos, en los amigos, amigos, obviamente en su pequeña hija Rufina, en todos, y se ha refugiado en mucha gente. En su persona, y entre todo el grupete de amigos que tiene, se juntó con Nico Vázquez, con Jimena Icardi, también con Paula Chávez y con Pedro Alfonso. Es la hermana de... Jimena Icardi. Sí, bueno, tenemos fotos para mostrarlo, señora. Ahí está la China recocinera, te hace el desafío, mira. Muy bien. Cocina y todo la China, hay que ver cómo tiene que hacer una comida y traerla. Bueno, conclusión, acá titularon después de estas fotos que ella mostró en Instagram ni en Twitter, si vuelve la serie Friends, claro, porque se pusieron todos juntitos. Claro. Y si la comparamos con una foto, claro, de los de Friends, esa serie que fue tan exitosa. Él es Nico Vázquez y la otra es Jimena Icardi. Claro. Que son pareja entre ellos dos también. Bueno, ahí están, los Friends todos juntos compartieron un domingo de amigos. Ella, que está en soltería en este momento, dice que se refugia mucho en todos sus amigos y busca, por supuesto, la tranquilidad con ellos, comparten charlas, mate y demás. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Graciela Alfano? Graciela Alfano está desaparecida de la pantalla. Todo con todo, se está necesitando. ¿Viste que ella tiene como esa fiebre de la duda? Verbal. Sí, si no tiene pantalla se pone loca, se desespera. Entonces, ¿qué hizo para recuperar la pantalla, señora? Se colgó de Moria Kazán. No. Sí, chico, obvio. Se dicen de todo ellas, pero después se amigan, se van de shopping juntas, van al cine. Mira, vamos a ver las fotos de ellas donde se van juntas. Donde aparentemente, chicos, la realidad es esta. La Alfano le estaría comiendo la cabeza a Moria para decirle que le busque
busque el lugar de Nacha. Acá no hay otra cosa. O sea, ella quiere estar en el jurado. Encima que tiene el pelo parecido y todo. Se armó un quilombo tremendo con esto. No. Ella dice así. ¿Cómo? Y ella dice, yo no la copié a Nacha, señora. Ella me copió a mí. Porque el pelo de ella dice que es natural y que Nacha usa peluca. O sea, que es postizo. Así que bueno, hay un tema tremendo con esto. Se llevan recontra mal estas dos mujeres. Pero acá parece que se amigaron para la prensa. La Fano no está laburando en este momento y quiere ir al Bailando como sea. Pero tenemos muchas más cosas que seguramente las estaremos charlando después. Bueno, muy bien. Bravo, Greta. Ya vamos a ir un corte rápido. Les cuento, sí, corte rápido, vamos a volver, vamos a hacer, les digo, los mejores alfajores de masa sablé. Lo vamos a hacer ahora en un ratito con dulce de leche. Hay un montón de cocina, quédate ahí enganchado. Se viene el Mago Black, Brujito Maya ya está sentado, listo para contarte todo lo que este mes te depara. Así que rápidamente volvemos. Esto es Que Mañana, corte rápido y seguimos. Sí, Que Mañana de humor, Que Mañana de dulces. También tenemos, por supuesto, el plato del día. Espectáculos, tecnología, deporte, el tiempo. ¿Va a llover o va a llover? Vamos, ya venimos. Ya estamos de regreso en esta mañana con mucha onda por Canal 9. Quédate con nosotros. Muy bien. Acá estamos cocinando, se viene la cocina. Alfajores de masa sable. Me encanta. A ver, van a agarrar uno cada uno. Sí. Pasando, pase manos. Todos. Hola, mano. A ver, ¿qué les parece? Pruébenlo. Dale. Pruébenlos. A ver, ¿cómo están? ¿Les gusta la masa? ¿Se funde en la boca? ¿Se parte? ¿Es rico? Se deshace en la boca. Realmente, se deshace en la boca. Se parte solo. Bueno, la intención es que todos puedan hacer estos alfajores en las casas que quedan muy, pero muy ricos. Espectacular. Tienen varios tips. Ahora van a comer, muchachos, todos. Tienen varios tips. No se los recomiendo. Tienen varios tips para hacerlo. En cuanto a la masa y la cocción, que es lo más importante que tienen. Después cada uno elige su dulce de leche. Hay algunos que estos mismos alfajores deciden pasarlos por el baño de chocolate. ¿Sí? Está bien. Bueno, está a mí realmente me gusta más sin chocolate, con el azúcar impalpable, así. Pero cada uno puede ser. Si sos fana del chocolate, adentro del chocolate quedan buenísimos. Espectacular, ahí. Acá, bueno, me alegro. Mira, la masa, un bowl. Acá la masa comienza así. Manteca, yemas y azúcar impalpable. Azúcar polvo, le dicen algunos. ¿Sí? O glass. Un chorrito de... Ya estamos. Manos limpias. Chorrito de esencia de vainilla y las yemas. Si vos querés hacer la masa. Si vos... No se haga el canchero, No se haga el canchero porque al fin hablo yo también y no. Si habla usted también, nos vamos los dos. Así que. ¿Y viene Pizarro? No, Pizarro, lo único que falta es que ahora que me diga que cocina Pizarro. Y no, pero viste que dijo, el de la mano de Rinaldi, yo voy a ir ahí. A usted lo impactó Pizarro hoy, ¿no? ¿Cómo? Estuvo amenazante. No me gustó nada. Pizarro se calentó y puso piña al asunto. Yo, ojo, me voy con vos, que sos grandote hoy. Nos vamos la bicicleta. Los dos. Dale, vamos. Qué amenazante. Miren la masa, la base, entonces. Esto es importante. Esto se llama como blanqueado o cremado de la manteca con el azúcar impalpable, la yema, un chorrito de vainilla y una pizquita de sal. Tranquilo, Rubén, que después les voy a contar qué sal uso en qué mañana. No se ponga loco, porque ya hizo los ojos más chinos de lo que son. Así que no se enchinezca, señor Rubén. Ayer le llevé la torta de los 80 golpes. Otro día voy a hacer la versión. ¿Conocés la torta de los 80 golpes de dulce de leche? No. Esa se las tengo que mostrar. Dulce de leche, chocolate y frutos secos. Ay, sí. Esa sí que la hacía. ¿Se acuerdan que ayer le conté que la de los 80 golpes? Vamos a hacer la masa de los alfajorcitos. Vas a ver cómo se hace con todos los secretos. La de los 80 golpes la hacía la vecina de mi abuela Teté, la alemana. Mira. Bueno, la vecina de mi otra abuela también hacía la de 80 golpes, pero criolla. Con dulce de leche. De Lela. La vecina de Lela. Mira. Bueno, miren. Ahí está. Ahí va. Toda la mezcla. Bien. Acá el secreto está en que la manteca incorpore todas las yemas y el azúcar. No puede quedar manteca
y por el otro lado las yemas, la esencia de vainilla. Okay. Toda una pasta unida. Y acá viene este proceso, picar. Esto de picar es lo opuesto a amasar. Esto es lo que te tenés que grabar. No amaso para los alfajores. Yo quiero que los alfajores les pase esto. Son impresionantes. Mirá, que se desgrane la masa, ¿ves? Se para toda, mirá. Esto en el paladar, ¿sabes lo que hace? Se funde. Y yo te lo que te quiero contar, ¿por qué utilizo manteca? Porque algunos dicen, no, pero los voy a hacer con grasa o margarina. Podés hacerla, la masa sale, pero yo utilizo la manteca porque la manteca, la temperatura del paladar se funde, la grasa no. ¿Viste cuando comés medialunas, facturas que se enfriaron? Porque cuando toda pastelería, como una medialuna, facturas y demás, que están calientes y tienen azúcar, son ricas. Sí. Porque está caliente, te comes y chau. Cuando la factura se enfría, a veces la comes y sentís como que te queda la boca áspera, o en realidad se te pega la grasa en todo el paladar. Sí. Eso quiere decir que no están hechas de manteca. Si fueran de manteca realmente, ¿qué le pasaría? Se funde a la temperatura de tu boca. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que saber. El tema, ahora vos decís, pero Ariel, ¿tanta diferencia de plata puede haber entre una buena margarina y la manteca? No, la diferencia es que la manteca se funde a temperatura ambiente fácilmente, entonces trabajar las masas es muy difícil. Ah, claro. En un lugar donde es una cuadra de la panadería donde hace calor, porque hay hornos prendidos, etcétera, etcétera. Así que sabelo, en tu casa puedes hacer un producto muchas veces mucho mejor al que podés comprar, ¿sí? Porque no haces grandes cantidades, porque antes de prender el horno haces la masa, una vez que está descansando la masa recién prendes el horno. Está bien. Entonces, son los detalles. Esto, entonces, es contrario a amasar. Lo hago hasta que no vea harina blanca, es decir, harina suelta. ¿Ves? Ahí está. Ahora vos te preguntás, ¿esto se puede unir? Sí. Acá es el aplastado frisé, frisé le dicen. Aplastar la masa es la forma de unirla sin amasarla, así. La agarrás poquito a poquito y la vas aplastando. Ahí. Muy bien. Esto es lo que vos tenés que hacer en cualquier masa que no querés que se vuelva elástica o dura cuando la comas, que sea firme. Son variedades de masas quebradas. Esta sería entonces la masa sablé, que es una masa, el nombre viene o sableada, que viene del francés por uno de los métodos de elaboración que existen, que es el sableado, que viene de arena, que es con la manteca y la harina formar una arenilla. Hoy apliqué la técnica que se llama por emulsión. A la manteca le agregué todo lo que había líquido. Sí. Las yemas, la esencia. Una vez que esta masa está, ¿viste? Está, vos decís tú y Ariel, ¿cómo la estirás? Bueno, la enfrío. Okay. La enfrías, la manteca se enfría y después puede estirarse mucho más fácilmente, sin tener que agregar tanta cantidad de harina. Para enfriarla más rápido, si la haces el día anterior y la guardás en la heladera, haces un bollito y otra cosa. Así. Si no tenés, querés que el frío le llegue más rápido, al interior la aplastás. La envolvés en papel film, un cuchillito, acá, papel film, la llevamos a la heladera. Hay mucha gente y se la lleva al freezer. Ok, pero acordate que el congelador te la va a congelar por afuera, los bordes, empieza enfriando los bordes y la superficie, y cuando la estirás se rompe toda. Ah, no sirve. Entonces, puede servir si la llevas al freezer, la dejás 10 minutos, a los 10 minutos la ves firme, ¿qué haces? La cortás en 4, la unís, la aplastás y la volvés a enfriar, como que el frío se vaya distribuyendo. Pero lo mejor, heladera, una horita mínimamente, y más o menos ahí vas a poder empezar a trabajarlo. Bien, ahora con agua caliente, Soto está con los carbones allá arriba, calentándome. El gran Soto que hoy se calentó mucho con la turca, Dios mío, qué besos que le da la turca. Lo va a matar la turca. Aparte me dijeron que la turca lo enviara todo. Golosa. Le va a agarrar. Un chico más joven porque tiene muchas más actividades. Ah, no, bueno, es así, pero todo en mi agrado, tengo miedo que le agarre un bobazo. Sí, bueno. Si él es feliz, morirá feliz. Morirá con el mástil arriba. Morirá de otra cosa. Lo velan en una carpa. ¡Ay, Alex! Sí, sí. ¡Qué raro! Lo van a tener una carpita porque... Bueno,
Bueno, ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Ni sé. Que Dios te ayude. No, que Dios te ayude. El chino me dio la masa más fría. Sí, de esta masa. ¡Sí! Bueno, esta masa. Una hora en el pelito moreno. Vamos a no. Ahora. Esta masa. Mira, ahí atenti, quédate ahí porque ahora vamos a armar, te voy a dar los datos de la cocción. Esto es lo mismo que a vos te pasa con muchas de las masas que trabajás, que decís, che, Ariel, pero la enfrío. Y una vez que la enfrío y la voy a estirar, se rompe toda. Bueno, le tenés que dar, esta masa está muy caliente, decís, pero la enfrías para darle un poquito de calor, sí. Porque si no, la manteca no tiene una propiedad que es la plasticidad. Claro. La plasticidad es la posibilidad de estirarse, sí, sin romperte. Entonces, la manteca, calor con las manos, agarrás la, ¿ves que se quiebra toda? Sí. Entonces, lo único que hay que hacer es superponer sin amasar y presionar. Bien. Para darle un poquito de calor. ¿Sí? Una vez que lo tenemos acá, cogemos harina. Bueno, dale. Bueno, qué difícil. ¿Está? Sí, es difícil coger harina. Sí, bueno. Ahí. ¡Está loco! Hay que... Dale, vamos. Y bueno, ahí está. Al chino. Ay. Le... Ay. Esto, el brujo más grita más. Sí, sí, sí. Más golpes. No. ¿Quién, el brujo? Ay. El manicero vestido de naranja. Trae mucha energía el naranja. El naranja trae mucha energía. Le voy a preguntar si es verdad que el naranja es energético. Si por eso usa el color naranja. Chicos, miren algunas cositas. Estiramos la masa, ahí fue. ¿Sí? Cuidado, no te confíes con la masita. Huya. Guarda. No se confíen mucho en el sentido de que empieza a agarrar temperatura y sonamos. ¿Vieron? Entre los dos dedos abajo, el gordo arriba es... ¡Toc! Que no caigan así. Estos se meten dentro de la masa y después le baja la calidad. ¿Está? Acordate de poner las penitas por arriba para que no se adhiera al palo de amasar. Vamos a cortarlos de... Estas son reglas de 5 milímetros, mirá. Las podés poner ahí o una vez que estás, ¿ves? Justo estabas, ¿ves? Mirá. ¡Ay, qué genio! ¿Sí? Pero es lo que te digo, si vos no querés hacer fuerza, 5 milímetros. Y te cuento que también venden unos suplementos que son como argollas, como, como si fueran pulseras, sí, que tienen de goma, que tienen 2 milímetros de espesor, se la pones cada una al costado y el palo no baja de 2 milímetros. 5 milímetros, y es lo mismo que la regla. Genial. Si querés estirar de una manera fácil. Acá siempre que hacemos esto, siempre el objetivo es corto, estiro, enfrío y después corto. ¿Por qué es tanto esto del frío? Para que no se deformen las masas. Nada más. Una de las técnicas es, está fría aún porque lo hicimos rápido, entonces voy a cortar... Ahí, estos alfajorcitos que hago hoy, por ahí no son los más chiquitos, los hice un poquito grandes, está bueno. Son como los que te venden en muchos kioscos. Sí, sí. ¿El tamaño? Bueno, de ese tamaño, es un alfajorcito como para decir con uno, más o menos estoy. Yo sé que te dan ganas de comerte 10. La verdad que sí. Pero con un mate y va. Claro. Un matecito y demás. También los puedes hacer chiquitos para acompañar el café sin ningún problema. Claro. Esto es lo que te quiero mostrar. Hacemos la masa, la cortamos de esta manera. No me preocupo, no me preocupo por aprovecharla 100%, porque todo lo que me sobre, de todas maneras, la voy a usar. Y acordate cómo se usaba. Sacamos las sobras, los recortes, no son sobras, los superponemos, los aplastamos y los estiramos. Acordate, el secreto para que las masas de alfajores queden redondas, claro, vos decís es cortarlos, no. El problema con la masa, cualquiera que ha cocinado sabe que en el horno se deforman. Entonces el secreto es no trabajar la masa. No la trabajamos para que quede friable, pero también para que no se deforme durante la cocción. Y el otro gran secreto es frío. Frío, no es una estupidez. Es decir, yo puedo llevarlas a cocinar ahora. Es mejor enfriarlas y de la heladera para que no se deformen al horno. Perfecto. Y un detalle es técnico nada más. Son estupideces, pero que después hacen que el producto final sea más lindo. ¿Vieron que yo corté esta masa así? Sí. Yo sé por experiencia que queda más linda si hago esto. ¿Te das cuenta? ¿Sí? El borde de abajo queda más grande siempre que el de arriba, porque la aplasto al cortarlo. Claro. Entonces, cuando la cocino, queda más linda.
¿sí? Bueno, las das vuelta. Qué buen tema. Bueno, estos son todos los detalles que después viste que ves un producto y otro y decís, pero ¿por qué el del otro era más prolijo? Sí, por eso. Bueno, son las cositas chiquitas, las estupideces esas, que dicen estupideces, pero después cuando ves el producto están mejor. Y aparte la comida entra para, por los ojos. Es que empieza, esto es una buena cosa. La comida entra por los ojos, en realidad entra por la boca, pero entra primera vez, entra por los ojos. Y una vez que entra por los ojos, después por la boca. Sí. Pero no es que si está lindo ya está bien. Tiene que ser lindo cuando lo ves y cuando lo comes rico. Porque si no te engañan una sola vez. Sí, eso es muy rico, pero es una porquería. Parecen de plástico. Sí. La primera vez te engañan. La segunda tiene que ser siempre lindo, agradable, que digas, qué ganas de comerme esto, y cuando lo comes decís, che, esto está espectacular. Vale. Si la segunda experiencia lo comes y decís, la verdad que no es rico, después no te engañas más. Puede ser muy linda, pero sí, eso no lo compro más. ¿Sí? Hagamos una cosa, anotate esto. La masa para las tapas de alfajores, una vez que están frías, horno 170 grados, es la llama un poquito más. ¿Sí? De la mitad de la llama, la altura de la llama que tiene el mechero de tu horno, un poquito más. Si tenés 12 números, vamos a ponerlo en el número 7 aproximadamente. Tiempo de cocción, escuchá, 7 minutos, no hay que dorarlo. 7 minutos con el horno precalentado. Cuando te digo una temperatura de cocción, siempre es que el horno lo prendiste antes. ¿Sí? Lo prendés antes, se calientan las chapas, todo, y recién ahí va. Vos te preguntás, ¿Ariel, es lo mismo un horno que lo precaliento muy rápido, lo dejo 5 minutos y ya cocino? No. Siempre el horno lo vas a tener que gastar un poquito más de energía porque se tienen que calentar las chapas también. El horno cocina por refracción. ¿Viste? Te acercás a una chapa caliente en una parrilla y si vos te quedás cerca sin tocar, igual te cocina. Sí. Como el carbón, por irradiación. Entonces, primero se tienen que calentar todas las chapas. Recién ahí ponés lo que querés cocinar para que el horno cocine en 7 minutos. Si yo prendo el horno 5 minutos y digo, ya está, marca que está a 170 grados. Pongo las cosas, en 7 minutos no se cocina y se arruinan. Entonces, por eso es importante horno precalentado. ¿De acuerdo? Perfecto. Voy al horno y quiero hablar ahora en este momento con mi amigo el Brujito. ¡Bravo! Maya, que ya está acá en el horno, chinito. 7 minutos, por favor. ¡Hola, Brujito! ¡Hola, Rancho Grande! ¡Allá en el Rancho Grande! ¡Allá donde vivía! Había una mocita, había una mocita que alegre te decía. Te decía, hay un Junabucú. ¡Eva Maya, Eva Jo! ¡Muy bien! Pero me asustó al principio. ¿Qué energía trajo hoy? Predicciones cantadas. El Brujito te canta todo lo que te cuando va a pasar. ¿Cuando lo va a ver la gente, le canta a usted? A mí me encanta cantar. Ah. Porque cantando los males espanto, ¿viste? Sí, sí. Cantar, el que se queda... Cuando vos cocinás, cuando vos trabajás, cuando haces las cosas de la limpieza de la casa, el aseo de la casa, cantando, ¿viste? Es una manera de meterle energía positiva a las cosas del hogar. Igual que el color naranja, que te felicito. Sí. El color naranja es el color de la buena onda. Pero vos me preguntás, Brujito... ¿Es más energético el obviamente. Es como la energía del ¿lo sol. ¿Lo ayuda a usted y al que está alrededor? Totalmente. Ah. Y expande y irradia energía positiva. Bueno, pero vos me preguntarás, Brujito, por favor, decime las predicciones de agosto. Brujito, por favor, decino las predicciones de agosto para cada signo. ¿Quiénes van a ser los tres grandes bendecidos de agosto? Decime atención, señora, señor, en tu casa. Los grandes bendecidos van a ser Tauro, Virgo y Capricornio. Atención, Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Júpiter, el planeta de la suerte, ingresa el 12 de agosto en el signo de Virgo. Júpiter, mirá esto, Júpiter pasa solamente una vez cada 12 años por 12. Signo. Upa. O sea que Virgo está de parabienes, ¿viste? Un año van a tener Júpiter, que es el planeta de la suerte, transitando en su propio signo. Desde ahora hasta el 2016. Exactamente. Hasta, bueno, así que los virginianos empiezan a celebrar. ¿Cuándo nació el virginiano? Virginianos son los de septiembre, fines de agosto, a partir del 22, 23 de agosto y septiembre. El mes de la primavera. Pero esto también beneficia a los taurinos, que son los de mayo, y también a los capricornianos, los que nacieron después del 22 de diciembre y en los primeros hasta el 20 más o menos de enero aproximadamente. Así que Tauro, Virgo y Capricornio, los tres grandes bendecidos por este Júpiter maravilloso. En materia de amor, también tienen a Mercurio. Mercurio también es el planeta de la comunicación. Entonces favorece para Tauro, Virgo y Capricornio en el diálogo, en los afectos, en la pareja, en los vínculos
los familiares, también en las amistades. Bueno, en trabajo, ya sabés, con este Júpiter, éxito absoluto, hay avance, hay crecimiento económico, empiezan a plasmarse, a hacerse realidad todos los proyectos que tenían pensados. Bien. ¿Qué? Yo te juro, me asocio con un virginiano, con un taurino o con un capricorniano. Y en materia de salud, porque ¿qué pasa con la salud? Atenti, que también este Júpiter, que el Júpiter un poco te acelera, ¿viste? Como el brujito Maya. Me ponen loco, yo sé que me acelera, pero me ponen loco los lentes que ¿te trajo? Gustan los lentes, me los trajo un amigo de Miami. De Miami Beach. Porque mis amigos son así, se van de viaje y viste, ven algo loco y estrambótico. Y dice, esto es para el brujito. Tiene buena onda. Vos que viajás también, cuando vos veas yo no viajo nunca. Tengo ganas de unas calzas de leopardo. Bueno, después lo charlamos. En materia de salud, porque si no, Claudio después me reta. Sí. Baja, viste, Claudio, y me hace así. Me dice, portate bien. No, yo le voy a traer. Escuchame, ¿vas a hacer el corte o no? Le voy a traer algún implemento. En materia de salud, Tauro, Virgo y Capricornio, un poco este Júpiter te genera cierta ansiedad. Viste, claro, tanta adrenalina, así que tienen que manejar la energía y manejar el estrés para estos tres signos. Vamos con los de aire, que son Libra, Géminis y Acuario. Libra, Géminis y Acuario. Tienen un mes muy bien aspectado. En materia de afectos, están como en la búsqueda de su propio espacio. Están pidiendo como un poco de mayor libertad. Y esto favorece a la pareja, ¿eh? Está bien. El espacio es como que replegan... Es sentirse bien con uno mismo antes de sentirse bien con el otro. Cuando vos tomás distancia y generás tus propios espacios, tus propias actividades, esto hace que después, cuando volvés con la pareja, tenés algo que ofrecerle y darle al otro. Retroalimentás el vínculo. Bien. Y también están haciendo amor y desapego con el tema de los chicos, ¿viste? En esta búsqueda de espacios, están soltando. Dejá que los chicos crezcan, hacé tus cosas y confía que ellos... Confía en tus pibes. Que los pibes, ¿viste? Están la sabiduría de los chicos que están bien. En materia de trabajo, de dinero, están... Esta misma energía hace que estén medios volátiles. Entonces, mi consejo para Libra, para Géminis y para Acuario es que se enraícen, que traten de no estar con tantas cosas en el aire, tan volátiles, sino que elijan un paso a paso, elijan un proyecto y concreten, consoliden, enraícen. Y en materia de alimentación, no abusen, mira, Cormillot me daría la razón, no abusen con el tema de la dieta. Si tenés ganas de hacer dieta, trata de consultar a un profesional médico, un profesional de la salud que te asesore para hacer una buena dieta. Les recomiendo una dieta balanceada, muchas semillas que son muy buenas, fibras e hidratos de carbono. Un platito de fideos. ¿Cómo me gustan los ravioles? Cáncer. Me gusta el fideo. Me encanta. Cáncer, Escorpio. Usted de vez en cuando lo vi amasar muy bien el fideo. Sí. Cáncer, Escorpio, Piscis, portate bien, brujito, portate bien, brujito. Me dice Claudio, ¿viste? Sí, Cáncer, Escorpio. Al Mago Black vino también. Hoy tenemos al Mago Black. Hoy tenemos al Mago Black. Qué maravilla. Yo siempre... Es increíble el Mago Black. Le saco un conejo de la galera. ¿De quiénes vamos a hablar ahora? Cáncer, Escorpio, Piscis. Cáncer son... ¿Piscis o Piscis es? Piscis. Piscis. Piscis es como un nuevo signo del brujito Maya. Bien, Piscis. Cáncer son los de julio. Julio. Escorpio son los que andan por noviembre, como usted. Y Piscis son los que andan por fines de febrero, marzo, los primeros 20 días de marzo. Atención. Otra a ver buena si noticia. La pega este mes. El brujo Maya nunca falla. Olvídate. El brujo Maya es un cheque en blanco. Siempre a ver, la pega. Dígame, yo le voy a decir si es verdad o no todo lo que dice. En mi caso de Escorpio. Pero voy a ser franco. Es una radiografía. Yo te estoy mirando y te hago una tomografía consultada. Hágame la tomografía ya planetariamente. Lo que tenga que decir. Sienten un gran alivio. ¿Por qué? Porque este Júpiter que estaba en Leo estaba en cuadratura con Escorpio. ¿No es cierto, mi querida Greta? Entonces, esa cuadratura un poquitito era un freno de mano, un obstáculo, impedimentos. Como se va, se retira por fin esta cuadratura del signo de Escorpio, entonces Escorpio siente como un alivio, como que se sacó una mochila de encima. Y esto va a ir avanzando en los meses subsiguientes. Chupate esa mandarina que te dije subsiguientes. Bueno, pero entonces... Entonces, bárbaro, ¿qué más querés? No, dígame. Sos insaciable, quieres siempre más, me das cada día más. Goloso. Aleluya por el modo que tienes de amar. Hoy estoy... Bueno...
Bueno, pero dígame algo, porque habló mucho, pero quiero saber puntualmente qué pasa con Venus en el tema del amor. ¿Qué pasa con Venus? ¿Qué pasa? Venus sí está en cuadratura con Escorpio. Entonces, en esas cosas tenés que tratar de evitar las peleas y las discusiones. Están, en ese sentido, están como medio sensibles, medio irritables. Un poquito, ¿no? Están como un poquitito, tipo que te hacen así, ¿viste? Saltás como una leche. Pero si no te dice nada, no te dice nada, Gordi. Entonces, no hay que enojarse, ¿viste? Hay que relajarse. Hay que relajar. Y desdramatizar. Señora, señor, desdramaticemos. Esto también para Cáncer y para Piscis, que Piscis también va a tener en oposición a este Júpiter que ingresa en Virgo, ¿Viste que te digo todo? Pero por el lado de la salud... Sí, la salud, a ver. Porque la salud no solamente es cuerpo. Es y alma. Mens sana incorpore, incorpus sano. ¿Y cómo es el tema de la alma? Entonces están como buscando un equilibrio psíquico y emocional. Cáncer, Piscis y Escorpio. ¿Cómo se puede ayudar para lograr eso? La respiración, practicas respiraciones, yoga. Un día tenemos que hacer yoga, ya te lo dije. Me da miedo ir a su casa a hacer yoga. Practicar respiraciones, el tema de, en vez de contar hasta 10, respirar hasta 10. Justamente, vos te tomás caminar, las caminatas son muy saludables. Solo todo esto, ¿no? Más no, que nada. Lo mejor siempre es hacerlo... No, no, en serio le pregunto. De a dos o más personas, ¿no? Por ejemplo, yo me voy al Parque Centenario a caminar. Me quedan los últimos no, tres signos... me queda todavía... A yo ver, te dije, amor, trabajo. Trabajo, dinero, me falta. Dinero te dije, fantástico. Ah. Se sale la cuadratura, entonces se libera este freno de mano. Todo lo que estaba medio frenado en materia económica. En trabajo también. En trabajo, por supuesto. Entonces, al liberarse la cuadratura con Júpiter, empiezan a desarrollarse los proyectos. ¿Viste bueno. cómo te hago con la mano? Sí, sí. Que lo un día voy a tirar la copa, es un escándalo. No, bueno, los últimos tres signos, y Claudio, feliz porque lo dije en tiempo y forma. Aries, Leo y Sagitario. ¿De cuándo son Aries? Aries son los que abril? Están fines de marzo, primeros 20 abril. Días de abril. Leo, los que están en agosto. O sea, vamos ahora, por ahora. Ya estamos totalmente. En Leo. Y Sagitario, que son los de diciembre. Bien. Fines de noviembre, diciembre. En materia de amor. ¿Qué pasa con estos tres signos? Está Venus retrógrado. Entonces hay... En Leo, esto es positivo, ¿eh? Hay como reencuentros, hay reconciliaciones, hay como un inclusive dentro de la misma pareja, cuando hay un matrimonio de muchos años, hay como un redespertar de la llamita del amor. Volvés a encontrar eso que te había enamorado hace del 20 otro. Años de tu pareja. Qué lindo, ¿viste? Muy lindo. Es, ay, lo vuelve a ver, es ese flequillito despeinado, es ese, esa cosita, ese hoyuelo que se le hace en las mejillas cuando sonríe. Eso en materia de amor, un reencuentro, una reconciliación. También si había distancias, había distanciamientos, algunas diferencias, pueden volver a intentar segundas oportunidades. En materia de trabajo, bueno, al ingresar Júpiter en casa 2, la casa 2 es la casa del trabajo y del dinero, al ingresar en su casa 2, beneficia muchísimo a los leoninos en materia económica. También a los sagitarianos, ahí tenemos que trabajar un poco la cuadratura, y a los arianos, Y en materia es de beneficioso. Salud... beneficioso. Entonces, trabajo, si estás buscando un laburo, que se te da, no se te da... Exactamente. Se puede dar ahora. Y en materia de salud, lo que les digo a los arianos, a los leoninos y a los sagitarianos es... ojo con los fríos, porque aunque no... Cuídense con el tema del sol. Porque aunque parezca que esté nublado o haga estamos fría... Estamos en invierno ahora. Estamos en invierno, pero igual el sol te pega en la cara. Entonces sí, es verdad, hay que cuidarse, ponerse... Protección. Solar, los que son de cutis bastante blancos. Y aquellos que son alérgicos también, hacer un tratamiento en la piel, cuidados en la piel para mejorar tu cutis. Bueno, muy bien. Dame una pregunta, maravilloso. ¿Con qué canción nos podemos dejar? Ahora va a cantar, pero yo le hago una pregunta. Escuché por ahí que hay un nuevo planeta. Puede ser, hace unos años que hubo otro planeta. Dicen, más que un planeta es una constelación. Ah, pero eso no joroba. Ofiucos. No joroba. Ofiucos, no. Todos los astrólogos nos hemos puesto de acuerdo y dijimos, no, Ofiucos, no nos compliquen la vida, ¿viste? Es como que viene el FMI y te complica la vida. No, seguimos con 12 signos. Doña Rosa, Doña Matilde, quédate tranquila que si vos sos de Escorpio, sos de Escorpio. Si sos de Cáncer, sos de Cáncer. Y Ofiuco fue. Bueno, muy bien. ¿Con qué? Te quedámonos cantando. ¿Qué querés cantar? Lo que usted quiera, no, cante no, 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 vos decime, a ver qué cantamos. Baba Blasi, cánteme.
Ay, me la complicaste. Ah, ya sé que te voy a cantar en francés. Ah, bueno. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tu vois, je vois la vie en rose. Il me dit des mots l'amour, des mots de tous les jours et ça me fait quelque chose. Es Edith Piaf. Oh, Edith Piaf, reencarnada en usted. Le hago alguna curiosidad porque la gente escribe, che, el brujito sabe, se hace el loco, pero sabe el mucho. Brujo, Maya, nunca falla. Nunca falla. Está en pareja. La ¿Yo? Gente quiere saber. Ya te dije, vamos a anunciar nuestro matrimonio. Yo entiendo, vos tratás de ver, pero vamos a anunciar nuestro matrimonio en la mesa de Mirta Legrand. Bueno, Mirta, vamos a ir a lo de Mirta. Si me llega a invitar alguna vez. Si me llega a invitar alguna vez, yo voy con usted. Vamos, y anunciamos públicamente nuestro noviazgo. Bueno, muy nuestro bien. Matrimonio. ¿Sabe qué? Usted me dijo todo, me contó todo lo de los signos, pero no me dijo si hoy va a llover, mañana va a haber sol y no. Para eso la tenemos, Silvina. Exactamente. ¿Eh? Gracias, Brujito, como siempre, un capo. ¿Eh? Bravo, Brujito. Muchas gracias por estar. Sil, ¿cómo va a estar el clima esta semana? A ver, contame. Te lo voy a pronosticar. ¿Querés que te lo cante el pronóstico? No les voy a hacer eso porque los quiero. Bueno, te dejo esta hora en la ciudad de Buenos Aires. No, lluvias para hoy no. Te juro, más o menos, que hoy no va a llover. Mirá cómo está ahora la ciudad de Buenos Aires, las actuales de 14 grados. La máxima pronosticada para hoy es de 17 y el cielo está parcialmente nublado. Hay sol, hay un poco de nubes. Hoy, mira, la humedad es del 74%. Está bien. Hoy está bueno, está tranqui. Cuasi primaveral. Pero el resto de la semana, adiós. Chau, sol. Un beso. Tengo de todo igual, ¿eh? Mira, para mañana miércoles ya, mediando la semana, mínima 11 grados, máxima de 19. Y atención con el tema de las lluvias. Porque hay pronóstico de lluvia que se adelantó para mañana miércoles a partir de la tardecita. Empieza a desmejorar y hay probabilidad de lluvias por la noche. Jueves, lluvias por la mañana, mínima 17, máxima de 24 grados. Pero empieza a mejorar para la tarde y la noche del jueves. Tema viernes, que le importa a todo el mundo. Mínima 18, máxima, ya no lo puedo ni creer que lo diga en esta altura del año, 26 grados para el viernes. ¡Mamadera! Sí, mamadera. Y se esperan lluvias por la noche del viernes. Y acá sí abro el paraguas y le aviso porque chequeé con mi fuente. Puede ser un fin de semana realmente, no, meteorólogo. ¿Cómo al ginecólogo le voy a preguntar eso? No. Puede llover, no, puede llover y mucho, mucho todo el fin de semana. Sí, así que les voy avisando, pero mucho, mucho. Qué mala onda, sí. Bueno, a quedarse adentro, hay que hacer lo que se pueda. No todo se puede, Muy bien, lo que se pueda o lo que se quiera, mirar alguna película en familia, jugar, juegos, así que hay mucho para hacer. Dulce de leche puede ser repostero o el pastel, el repostero o el clásico pastelería, es lo mismo, pastelero o repostero, sino el de ¿cómo se llama? El de el hogareño, el que no es repostero, clásico, porque hay para helados y demás. El de helado es negro, oscuro, incomible. Es fuertísimo, lo probás solo, decís, esto es horrible, es el que usan el helado. Miren, si vos usás el dulce de leche que no es repostero, el problema que muchas veces cuando lo ponés, después es el tradicional, el que digo, el de los hogares, que no tiene tenida, entonces ¿qué le pasa? Empieza a chorrear. ¿Le pasa la lengua? ¿Es? Sí, algo de dulce, bueno. Golosa. Usted le pasa la lengua, es una opción. Yo no me meto. No para. El tema es para convidarlo después. Claro, no. Si le pasa la lengua es para usted sola. Claro. O para si está muy enamorada. Qué sé yo. Claro. Ahí está. Tipo espiralito con el repostero. Muy bien. Si no querés que chorree, pero hay gente que. Hay muchas marcas, dulce de leche es todo un. ¿Eh? Mundo. Saben que es uno de los. ¿Vieron que existen los aromas y demás? Sí. El dulce de leche tiene tantos aromas distintos, las esencias, que es casi imposible hacerlo. ¿Sí? Esencia de dulce de leche. Muy difícil. Mira vos. Así que. Comprar el pote, entonces. Hay que comprar el pote, pero viste que cada marca tiene un sabor distinto. Puede tener tantos perfumes distintos que es impresionante. Acordate, acá está la masa. Ven que no tomó. Miren la parte que apoyaba contra el fondo. 7 minutos de cocción. No tienen que tomar mucho color o nada, preferentemente. 7 minutos. 7 minutos, 170 grados. Armamos ahí. Muy bien. Hacemos el espiral. Esto lo re puedes hacer con los chicos. Esto es para hacer con los chicos. Las tapitas las pueden guardar en un tupper, en un recipiente de plástico, con tapa, que no las agarre la humedad y duran un par de días.
también no, no las pueden congelar. No, bueno, te las comes todas. Claro. Pero también otra opción es congelarlas, ¿eh? Claro. Crudas. Ah, las buena. Congelan crudas, después como son 7 minutos, claro, como están congelados, si los pones desde el freezer al horno le agregas 2 minutos más de cocción muy aproximadamente. Bien. Y si no, la otra las pasás 10, 15 minutos antes a la heladera. Bien. Sí, se descongelan muy rápido. Silvina, cuando dice hacerlo con los chicos, no es con los hijos, con los vecinos de ella. Ah, ¿cómo con los vecinos? Epa, ¿tiene epa. Hijos, Silvina? No. ¿Tiene vecinos? Sí. No, no me han ¿le gustan que mi los hombres tiene jóvenes? Le mandamos un beso, los quiero. No sé. Se comenta en el barrio. De más de 30, ponele. Guarda. Bueno, está muy bien. Y hay que aproveche, pero no, por supuesto. Pero por supuesto, chico. Un poquito más. Si ella no ay, está mira. Casada. Claro, ni comprometida ni nada. Ni comprometida ni nada. Mira. Puede dedicarse al amor. ¡Apa! Muy bien. Ah, acordate, una vez que están hechos, pueden pasar por el chocolate. ¿Los sí. hacemos con chocolate, es chico, o no? ¡Sí! No. ¿Los quieren hacer con chocolate? No. ¡Sí! No. Sí. Bueno, no, no, no sí. tiene. No. No. No, ¿no? ¡Sí! El chino dice que no. ¿No, no. le gustan? ¿Es alérgico sí. al chocolate? ¡Ponele! No. ¡Ponele, chino! No seas... ¡No seas tortiva! No quiere, no quiere. ¿Qué es eso? Yo no fui, Ariel. Fue él. Sí, Gonzalito, de ¿los hacemos con chocolate o no? ¡Sí! No, 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 ¿tampoco? ¿Están seguros, no, lo que para dicen? A mí le tiene miedo al chino, por eso. Se sí, no, suma lo que dice el chino, claro. Mirá. ¡Qué maricón! ¡Qué mucho olfa! Ayer me parece chino. Que voy a contar que te agarró del cogote el chino. ¡No! Como mero. Júreme por su abuelita, ¿cómo se llama? Lo comprometiste. Júre, ¿cómo se llama su abuela? Olga. Olguita, vamos a ver si tu nieto realmente te quiere. Júreme que el chino ayer no lo agarró en un momento... De tensión del cogote. Ayer no me agarró el cogote. O antes de ayer. Hace, el año pasado sí, pero. No. Pero este año no, venimos bien. Me habían dicho que ayer te había agarrado el cogote. No. Si me hubiera querido matar, puede ser, pero. El cogote no. El chino no dice nada. Y la paciencia de los orientales. Claro, querido. La pasión de los orientales del chino no la conoce. No, no se la dejó entrar en la duda. Eso no lo conocen. Bueno, alfajores entonces de masas hablé. Qué bueno. Camarógrafos, por esto favor. Esto lo hizo Ariel Rodríguez Palacio. Un camarógrafo. Camarógrafo. Agarrá, Pupi. Muy bien, para el equipo, ¿eh? Para el equipo, muy bien. Bueno, vamos a cocinar. Hoy deciden ustedes qué quieren que cocinemos acá en Que Mañana. Así que a la calle, contanos qué querés que cocinemos. ¿Qué te gustaría que Ari te prepare? Bueno, me gustaría una papa frita con una milanesa y huevo frito. Ariel, haceme una carne rellena al horno con papas. Que Ariel me prepare canelones. Unas buenas chuletas con huevo frito y papas fritas. Yo soy de pollo. Y me gustaría que me prepare una cazuela de mondongo. Una carne al horno rellena. Ariel, lo que te quiero pedir es que me hagas algo rico agridulce. Pero si querés voy a poner estas manos en la masa. Ariel... Tengo un antojo y no lo consigo en ningún lado. ¿Me harías una sopa inglesa? Bueno, muchas gracias a Fanny Mandelbaum y a Tsipolitakis, ¿eh? No la de los aviones, sino era Steffi. Un beso a ellas y a todos los que en la calle paran y con buena onda nos piden qué queremos que cocinemos. Uno de estos días le voy a hacer la sopa inglesa. A Fanny, sin a ningún Fanny. Problema, está bueno hacerla. Así que vamos a hacer una buena clásica sopa inglesa. Muy ¿les bien. Parece? Bueno, hoy después de todo lo que nos dijo la gente, nos pidió, vamos a hacer carne. Carne rellena al horno. Yo el corte que me encanta para hacer al horno puede ser colita de cuadril. Esto es el corazón de cuadril o la tercera parte que tiene un cuadril es la tapa. Esto es lo que mucha gente le dice picaña. Ah, así claro. que te voy a enseñar a hacer la picaña al horno, que no falla nunca. Esta no falla, ni a la parrilla, ni al horno, ni a la sartén. No falla. Así que esto siempre es rico, está todo bien. Vamos a hacer la rellena. Época de alcachofas, alcauciles. Ay, ¿eh? Esto, mi vieja me hace acordar mucho en mi casa cuando era más chico, que siempre... se heredó, en mi casa lo seguimos haciendo, de agarrar y a los chicos les terminan gustando. De hervirlos enteros. No, sí. Estos se hierven enteros en agua con limón y después vas sacando las hojitas sí. y en la base tiene lo que es el corazón. Carne. Vas chupando o pasando por una, cada uno en un bolsito bueno. se pone vinagre, aceite de oliva, sal, otro le pone el aderezo que quiera, con más vinagre menos, porque no todos los gustos son iguales en la casa, y van comiendo, tirando y comiéndose todo, todas las hojitas, después queda el corazón, queda riquísimo. Sí. Hoy les voy a enseñar a hacer alcauciles rellenos para
acompañar la picaña. Bueno. Y también vamos a hacer unas papas, las papas preferidas de Gonzalito. ¿Cuáles son? Sí. Gonzalito, como todos saben, él viajó, estudió, trabajó en diferentes lugares. Y son unas papas, ahora te las voy a mostrar. Las papas son al horno, pero tienen una forma totalmente distinta y quedan muy ricas. Así que vas a sorprender las papas preferidas de Gonzalito. Ahora en un segundo te las voy a enseñar a hacer. ¿Sabés por qué? Porque me están zumbando acá en el oído. Y no es el estino. ¿Quién es? Es la nena que dice, mirá lo que tengo, mirá lo que tengo. Mirá lo que tengo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Para, quiero que lo conozcan. Es el ninja de los limones. No, para, es un... Chicos, por favor, miren este hombre. ¿Qué es un genio. El ninja de los limones. Tiene 25 años. Sí. Es peruano. Julio César Tábara. Sí. En un minuto te corta 100 limones. ¿Cuántos? 100 limones en un minuto. ¡Ah, la pipeta! Es increíble. Está dentro del libro Guinness de los récords. ¿Eh? No, pero mirá, mira, es increíble. La es velocidad con lo que lo hace. Sí, muy bien. Está derruchando el pizza Gonzalo. Sí, dice que trabaja en un restaurante del tío y que ahí tuvo que aprender a hacer ágil. ¿Tío en Perú? Por suerte está en Perú. Sí, 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 peruano. Mirá. El chino es el representante. Es una cevichería. Claro, es decir, el ingrediente principal en la cevichería es pescado con jugo de limón. No puedo creer la velocidad. Sí, mirá, y aparte cancherea. Mirá. Es un genio. ¿Tiene qué? Eso es el nombre récord. Vos que sos fanática de los récords, ¿está en el Guinness? Está en el libro Guinness de los récords, sí. Sí, pero ese brazo no es robótico. 100 limones. No, no, 100 limones en un minuto. No, en serio, chicos, ni un rasguño, ¿eh? Mirá, mirá la imagen. Muy bien. Es increíble este chabón. Y es medio sí, robótico. Pero decir que la mano esa no la tiene ya, ¿eh? Que es una mano de goma. Es de goma. No, pero ven, pero ni mira lo que hace. No mira. No, sí, algo debe mirar. Está bueno para hacer tragos. Ah, bueno. Mirá los brazos que tiene. Es el arte del limón. Sí, por eso. Es para mí el arte puro. Capo. El arte es congelar. El arte, claro. ¿Cómo congelar? Arte de frío. Arte. El arte culinario. Bueno, culinario. A mí me parece maravilloso. No sé, ¿es fácil de hacer eso? No, no es fácil. ¿Eh? No es fácil de hacer eso. A mí me parece que al chino y a Gonzalito no les cae. Para mí eso es una pavada. No te quiero desmerecer ni hablar. A ver, no es que es una pavada. Está bien. No, no, a ver. Lo felicito, pero entendamos algo. Hay otras técnicas más difíciles que cortar los limones rápido. Sí, hay más difíciles. Bueno, pues si yo todos los días. No puedo batir el récord porque no practiqué cortar tanto los limones. Yo lo que digo de ese señor es que aprecio lo que hace mucho. ¿Sí? Yo lo tengo primero los limoncitos chiquitos, que es más fácil porque pues, no tiene que levantar tanto el cuchillo porque son más chicos. Es verdad. Entonces hay que decir que él corta el limón y con el cuchillo también hace esto. Saca el limón cortado y vuelve a cortar otro. Para mí, te digo sinceramente, eso es una estupidez. Cantamos al ninja, cara. ¿Quieren ver algo difícil con el limón? ¿Vos querés ver algo? Con cualquier cuchillo, algo que dijiste que era qué. No, no, vení. Ahora me hiciste calentar. ¿Qué era el qué? El ninja. El ninja de los limones. El ninja del limón soy yo. No se corran, chicos. Está todo bien. Ahora van a ver lo que es tener destreza. Él es de Perú, el cevichero que corta 100 limones por minuto. Yo no voy a cortar 100 limones por minuto porque no tenemos en qué usarlo y no voy a desperdiciar materia prima, para empezar. Pero te voy a mostrar uno y si querés cronometralo. Yo hago esta técnica que es dificilísima. Ahí va. Fíjense, no es tenis. No. El ninja, me llamaban de joven, el ninja del limón. ¿Lo ven? Hace mucho que no lo hago porque me sorprendió hoy Silvina, pero ahora tenete las consecuencias. ¡Ay, ya no! ¡Bien! ¿Dónde cayó? ¿Lo vieron? Sí. ¡Ay, no! ¡Ahora sí, va! Pero ustedes vieron en el aire, no sé si tengo la
en cámara lenta la repetición. ¿Sí? Donde yo en el aire, en el aire, ustedes vieron en sus casas, lo llegaron a ver que partí el limón. Eso para mí es una estupidez. Para mí la técnica es que yo corto los limones. Lo tengo acá, como lo ves, entero el limón. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo el limón entero, pero ya cortado, porque lo corto como molecularmente. A mí no me importa cortar el limón, agarrar un limoncito. ¡Ay, mirá qué rápido! ¡Ay, mirá qué rápido! ¡Corto el limón! ¡Ay, que no! Nene, si no querés calenté, la técnica, no corto el limón. Yo sabía si que corto el limón, lo agarro y cuando lo quiero usar le digo limón. ¿Qué? Vení. Limón. Limón. Limoníame. Se ve. Limón. Limoníame. Limoncito, limoncito. Sí, tú que fuiste cortado por el ninja Arielito. ¿Estás cortado? Sí. Sí. ¡Bien! Eso el ninja no lo hacía. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué no? Lo corto en el aire. Cuando lo tiro no se seca ni nada. Tac, lo abro y chao. Bueno, ¿eso lo hace tu ninja? A ver, repetí el ninja y repetí el mío. Esto es la técnica. No, no. ¿Se entendió? ¿Lo entendiste? Basta, basta, ya lo entendí. Ya lo entendí. ¿Dónde está mi cuchillo de ninja? ¡Me calmaste! ¡Calmate! ¡Bravo! ¡Miren! ¡Bravo! ¡Está loco! ¡Está loco! Chicos, ¡listo! Esos limones, para que no digas, ay, desperdiciaste limones, ya te mostré, están enteritos guardados ya en la heladera. Después te los voy a mostrar. ¡Bravo, Ariel! Muy bien. Bueno. ¡Guarda huevo! ¿Qué el vamos a hacer ahora? Ahí va a cocinar. No, no te desafío más, olvídate. No, vos buscá, yo te mostré la técnica superior del cortado de limón. Sí, sí, vos estás un paso adelante. Bien. Bien. Vamos. Esto es una papa. Comienza la cocina. ¿Quieren hacer primero la papa? Sí, la vamos a ir cocinando y después hago la carne rellena. Sí, porque es una papa. Vos podés hacer la carne rellena con papas al horno. Las cortás en pedazos las papas, las pones al horno y chau. Yo voy a hacer una forma linda. Y la cocina tiene mucho que ver. Primero, que estas papas se van a cocinar de una manera pareja. Y después, lo otro que tienen de muy, muy bueno estas papas es que quedan muy, muy apetitosas, llaman la atención y decís, ¿cómo se hacen estas papas? Es si todo en la cocina termina siendo simple. La idea es que hay recortes de papa, va a haber recortes en la papa porque tengo que hacer unos, estos cubos paralelípedos, no sé cómo se dice, la forma geométrica. ¿Eh? ¿Rectángulo? Vamos, sí, rectángulo. Sí, pero un rectángulo tridimensional, porque el rectángulo es plano. Discúlpeme. Está bien, tenés razón. Es tridimensional. Entonces voy a cortar los recortes. Acordate que podemos hacer, ya aprendimos los ñoquis, el puré. Sí. Ahí. Vamos a ir cortando ahí. Perfecto. Entonces, recortes los guardamos, los pones en agua o directamente los colocamos a hervir para hacer un puré. ¿Ok? Sí. Ahí vos decís, bueno, Ariel, ya está la papa. Ahora viene el trabajo para que queden ricas. Y quedan muy ricas porque la materia grasa se le van a ir metiendo por adentro. Directamente voy a agarrar una, tengo más para hacer. Ahí está. Listo. Vamos, miren, papa. Fíjense, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Ay, qué técnica. Cuidado con los dedos. ¿Es con el canto o con el filo? Con el filo, filo, filo. Una cosa importante, ¿viste? Es cuando llego al extremo de la papa, cambiar el lado la mano, ¿ves? En vez de seguir ahí, pone, agarrar del otro lado para golpear. Nunca vi esto. No, igual que nunca vio lo de los limones. De los limoncitos. Andá, seguí buscando estupidez en YouTube. ¡Oh! Tengo un equipo de producción que también me ayuda a buscar estupidez. Se calentó. Somos como Pizarro. Un montón. Mira, hoy se calentó Pizarro, se calentan todos. Sí. Estamos sensibles. Está muy susceptible. De un lado, doy vuelta. Del otro. Fíjate esta papa, porque cuando las veas cocinadas, después no te das cuenta. Ahora, ¿viste? Cuando te muestran cómo es que se hacen. Ah, es re simple, claro, cuando lo ves. Si no lo ves... Pero hay que hacer. ¿Es solo de un lado, de los dos, de los cuatro? No, vamos a hacer de las cuatro caras. Ah. Ahí. Pero siempre es una inclinación, más o menos a 45 grados, golpecitos. Tac, 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 el tac, cuchillo tac, va medio centímetro, más o menos. Depende de la potencia que le des. Ahí
dejo las uñas, ¿ven? Entonces no me puedo cortar. Giro la papa y corto en el otro sentido y es donde entonces hago como cortes en cuña. Sí. Claro. Entonces es donde salen después los pedacitos de papa. Bien. ¿Ves? Perfecto. ¿Se ve? Sí. Ahí. Sí, sí, sí. Esto te muestro así, si no las lavas una vez que están hechas y ya sale todo. Ahí. Si querés que quede más marcada, golpe más profundo. Ay, 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 ay. Es el ninja de la papa. Ah, ¿eh? Ahora la quiero arreglar. No, ya con lo del limón. Ya está. Que lo corto en el aire, queda unido. Y hasta lo guardo en la heladera. Es genial. Por favor. Único. Irrepetible. Claro. No lo voy a repetir. No hace nadie. No, no, ya está. Voy a buscarte otro para la semana. ¿Cómo te gusta desafiar? Nos va a matar un día. Hoy te creo que el ninja peruano quedó en el olvido. Y presentó la renuncia. Presentó, está practicando. Sí, para mí un día va a venir acá a competir. Que venga. Que venga. Le presentaremos. Se prepare. Ahí está. Miren. Hermosa queda. Buenísimo. Qué bárbaro. ¿Se ve? Sí, sí, perfecta. Batallada. Bueno, estas papas, directamente, voy a agarrar. Vamos a colocar un recipiente, una asadera. Sí. Van a ir al horno. ¿Por qué al horno? Porque hoy voy a prender el horno. Ya aprendí el horno para hacer para la carne. La carne. Así que aprovecho. Directamente pongo las papas, las voy a cocinar así. ¿Se ven? ¿Cómo en torrecita? Funden manteca, pueden fundir manteca o aceite, puede ser si te gusta el aceite de oliva. Y lo primero que hago, las pinto. Durante la cocción les voy a ir tirando un poquito de materia grasa por arriba. Entonces, lo que tiene con estas rajas que le quedan es que la papa en esas, en los ángulos que quedan se vuelve muy crocante. Queda muy, muy rica. Entonces, tiempo de cocción va a ser de 25-30 minutos máximo. Nada más. Okay. ¿Sí? Acordate, 25-30 minutos. La vamos a pintar dos o tres veces durante la cocción. Ya le vamos a poner por arriba, ¿sí? Bien. Despacito. Siempre así, siempre vertical. Vertical, se van a, no las tocas más. Quedan paraditas así, no las tocas más. Ah, y en restaurante, ¿qué hacen directamente? No las pintan. Agarran, tienen manteca o aceite en un recipiente, las pasan por los cuatro lados. ¡Tac! Es una cuestión de velocidad. ¿Sí? Y después sí tienen el pincelito para tirarle una o dos veces durante la cocción. Muy tiempo bien. De cocción, entonces dijimos 20 minutos 25. ¿Les gustan estas? Perfecto. Bueno, cuando las vean listas van a ver que son muy atractivas en el plato. Y vos te empezás a decir, pero ¿cómo se harán? ¿Las tornearán? Y era una estupidez, golpecitos de los dos lados y otra cosa. ¿Eh? ¿Saben quién les contó esto? ¿Quién? El ninja limonero. A partir de ahora, soy el ninja limonero. ¡Hola, casi no llego! ¡Genio! Pero feliz. A ver, sí. Hoy hubo de todo y seguimos teniendo de todo. Qué bueno hoy el limón. Usted dice, ¿le gustó lo del limón? Muy bueno. Bueno, después es el ninja, es práctica y nada más un cuchillo, es molecular mi cuchillo, por eso le digo. ¿Qué va a hacer hoy? Cuénteme. Pensé hoy mucho. Me dijo que es un truco de magia puro. Puro, pero hay un mago estadounidense que puso 5 globos, esto de verdad pueden en YouTube poner. ¿De qué se va a tratar? Se va a tratar que el mago lo que hizo es Estados Unidos tipo Copperfield, agarró un mazo de cartas, eligió una a cualquiera, la firmaron, tiró y quedó pegada la carta en el globo que elegía la gente. Pero pegada, pegada, afuera. ¿Y usted qué va a hacer? Yo voy a tratar de hacer, creo que me llaman para Las Vegas. Wow. Lo mismo, pero va a ir adentro de un globo que elija es cualquier decir, persona. Cualquier carta que elija cualquiera, usted la va a tirar y se va a meter adentro del globo que vamos a verificar que no tenga nada. La va a firmar porque si no van a creer que hay una carta adentro. Ah, es la carta que firma la persona. Sí, sí, sí. Eso es imposible. Si sale, si no, ya me pagaron. Así que, como voy a... Venga, Martu, venga un minuto. Y Alexi, que está el pedo ahí, venga también. No la traigo a Silvina, ¿sabes por qué? Porque dijo, no me traigas porque no me combina la ropa. Bueno, no. Entonces, ¿no? Yo lo digo, es televisión en vivo. No, la Martu divina, la verdad. Alexis, vamos. Bueno, Alexis, de los magos. Bueno, esto a ver. Pido silencio. Primero pido guita, no, pero un anillito, no, pero antes de eso, a ver si puedo hacerlo. Ya te voy a dar la alianza. Pero para, como siempre, marcala para que si hay otra. Guarda. Esto es muy difícil. Pensaba un color cualquiera de pañuelo. Rojo. O violeta. Vamos a poner el violeta acá. ¿Y qué va a pasar? Eso hácelo, esto tenelo acá. Marcaste por adentro. Y tenés tu anillito así. Ahí está, tenelo así.
Y el mar, esto si sale. Está, está. Mira, y acá, tomala, tenés la paloma que está al pedo ahí. Sí, dale. Martu, tenés que pensar qué voy a sacar de acá, de esta caja. Cuando yo diga ya, decís, ¿qué saco de la caja esta? Ya. Bueno. Ya. Un vaso. No, si digo caja, caja, tiene que ser una caja. ¿Y por qué? ¡Ah! ¡Caja! De la caja. Totalmente acá está la llave cerrada. Y esto, ojalá que salga. Si no sale, ya me pagaron. Mientras. ¿La caja va a aparecer adentro del globo? Sí, sí. Y el limón se va a cortar solo. Por favor. mezcle usted el vaso y sople, sople. Abra. Y no, la alianza se va a caer, sí, está caer. No, guarda. No es mía si se cae. Ah, otra llave. Uy, chico, me... Por si acaso tengo otra. Bueno, pero con el cosito abra, de lancha la llave. Abra, por favor, la... ¿Y la Martín? Alianza? Y la alianza es otra pregunta. Pienso, alguna vez antes de... ¿Alguna vez te domingo te cagas de hambre? ¿Alguna vez guarda. Te... ¿Pero alguna vez tejió? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Es mujeres jóvenes. Una lana. No sabe sí, sí. Y la lana la vamos a poner acá. Y Martu, esto dura exactamente 42 minutos. Sí. Esto, ojalá que salga. Y si no sale, ponga la manito arriba, así. Y usted, señor, y banando, así, agarrarle la punta de la lana como que pase por tu dedito, esto, Martu. Ah, muy bien. No, no. Ay, ah, ah, ahí está. Ahí me... Martu, hágalo como yo digo. Ponga la mano así. Pero que toque un poquito. Ahí. Estos son exactamente... 38 metros. Ustedes dirán, ¿por qué tanta lana? Sí, porque tengo dos trucos solo. Entonces le pongo lana para que parezca un truco terrible. Si no, podría más menos lana. Cuando tengo más trucos, o sea que si usted me contrata en su show, en la lana dura media hora. Bueno. O sea que quedan media hora para hacer truco. Este le puso a mi ayudante mucho, pero no importa. Va bien, Black. No importa, bueno, falta hace... poco. Esto va a 7 metros. Bueno, estás al pedo, vos. Agarra y hace la mano. Mientras estés con el señor. Espere, terminémoslo de una vez. Vamos. No, dale igual. No hay que, soy mago, no siga. Termínalo, yo soy Copperfield. Dale. Yo voy a querer hacer este truco si sale. Vos, Ivana, no sé cómo se llama. Dale, bien. Yo te lo tengo. Soto, venía a juntar la dale, lana. Dale. Siga. La mano siempre quieta. Sí, yo estoy quieta. Vamos. Lo loco sería que adentro esté su alianza. No, no puede. Lo loco que acá haya una caja de alianza y esté con gomitas. ¿Eh? Y encima, siga tirando. Terminó. Ahora saque lo que hay. Una firma, ponga. No puede haber una carta igual. Son todos globos vacíos. Sí. Todos globos vacíos que le infló con Soto. A ver. No, que no la vea, que no la vea. No, el mago. No. ¿Ya está? Que no. Por la favor, vea yo mago. No quiero ni vuelta firmada, ¿listo? Espere. Ahí está. Ahora sí. Donde quiera, ponga la Alexis. Bueno, la pongo. Sí. Donde quiera. Somos lo loco sería esto. Puede fallar. Córrase un poquito. Acuérdense que hay una carta firmada. ¿Dónde hay un cuchillo? Acá hay. Acabo de los limones. Claro, que se va a copiar de mí con el cuchillo y los limones. ¿Qué crees que te tenga? Alexis. Ay. Música de suspenso. No, miedo. Tenés el cuchillo. Ojo, si dependemos del director, Alexis, toca el botón mañana. Vas a pinchar. Todos los globos, menos uno. Pero primero tira las cosas o no. ¿Quiere hacerlo usted, señor? Y yo me pongo a cocinar. No, yo tengo que terminar de cocinar, por eso. Vamos, ahí. Yo elijo cuál es el globo que queda. ¿Puedo hacerlo a mi criterio? Sí, señor. ¿Qué? Perdón, le digo, son las 12 y 1. Ahí va. Pero estamos midiendo 8 o 10. Dejé uno, ¿eh? Deja uno, Ale. ¿Quiere que rompa? Yo le rompo uno. Dale. ¡Rompele el violeta! Y acá. Correte, Alexis, correte. Está concentrado el mago. Lo loco sería. ¿Se vio que se metió algo en serio? No sé cómo va. Me va a romper el pizarro. No le puedo creer. No puede ser la que... El mago de Estados Unidos la pegó acá. Afuera. Y no firmada. Yo la firmé. Sí, pero en Europa no se consigue. No es un limón. Cuidado. Guarda. Hágalo todo usted, yo me corro. Sí. Perdón, ¿cuál era su carta? 7 de trébol. No puede ser. ¿Firmada? ¿La firmó? Sí. Si no le sale, no vuelve más. Vuelvo igual. Hoy para te convertís en héroe. Si le sale, vuelve mañana y yo soy capaz de decir que usted hace shows y que son muy buenos. Que hace fiesta.
fiesta, barra, ¿eh? 15, casamiento de Julito Martín. Chicos, antes que siga, no hay lógica. No hay nada arreglado. Magia. Voy a elegir cualquiera y cambiarle la firmó. Y encima la firmó. Bueno, vamos. ¿Siete de qué? Siete de trébol. Sí. Ariel. A ver. Con la firma. ¡No! ¡No! ¿Qué? 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 ¿Cómo lo hizo? Lo tengo que hoy. Chao. Felicitaciones. Antes de ir, tengo un regalo. Rápido, usted, una provincia, cualquiera está acá. Una provincia, ya. Salta, salta. ¿Eh? Salta. Están. No. ¿Quién? Acá están todos. ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 Es impresionante. No lo puedo creer. Impresionante, hoy nos sorprendió. Como nos sorprendió, lo invito a comer. Venga, venga, venga a comer. Venga a la mesa. Tome el lugar. Muy bien. Te ganaste un té con limón. Bueno, la verdad que lo de Black hoy fue muy, pero muy bueno. Impresionante. Vamos a rellenar la carne. ¿Sí? Antes de rellenar la carne. ¿Qué hora es? Ah, tenemos un montón de tiempo. Miren, alcachofas alcauciles. Le saco el tallo. El tallo, esto es como un vicio profesional. A sacarlo de esta manera y no cortarlo con un cuchillo, porque cuando las alcachofas se ponen viejas, se vuelven viejas, acá hay fibras que se meten dentro del corazón y son como pelos duros. Entonces, si los corto con un cuchillo, quedan adentro. En vez, si empiezo a hacer fuerza, como palanca con la mano, estas son tiernitas, para un lado y para el otro, entonces las arrastraría cuando no son, cuando son bien fibrosas. Sí, es una vez que está. Bueno, la alcachofa, el alcaucil, tiene un problema. El problema es que se oxida rápidamente. Si te ponen en un restaurante a hacer 200 alcachofas, las manos te van a quedar negras. Okay. Te lo aclaro. Usa guantes. Sí, él comió mucha alcachofa. Black pelaba alcachofa. Entonces, vamos a ir cortando así. Gracias. El limón. Ah, gracias de la heladera, ¿no? De los que yo había cortado. Bueno, muy por bien. Si les quedaba un dudo, limón. Entero, lo ven, no, todo, miren. Y bueno, tanto, tanto tirarlo, tanto tirarlo. Lo miró y se cortó. Y es la técnica del mirón. Ahí está. La técnica mirón. Es la técnica de mirón. Es Esteban Mirol o Mirón. Cuando era pobre, yo con vinagre, qué rico está, aceite y vinagre, eso. Qué rico. Cuando era pobre. Ayer. ¿Qué es cuando era pobre? Esto es con... ahora come esto para todo el mundo. Miren, ven los alcauciles. Sí, este es el centro. Esto es lo que se come. Corazón. ¿Ven la base de las hojitas? Sí. De toda la hoja, esto es lo que les diga. Una vez que está hervido, es lo que mojas en... Casi me saco un ojo con el cuchillo. Mojas en vinagreta, claro. Tac, y van comiendo. Genial. Y después... le llegan el centro. El brujito Maya está en la oficina de Diego Toni. No. Ahora sí. ¿En Maya? ¿En Maya? No, agachado. ¡Wow! ¡No! ¡Ariel! ¿Ariel? ¿Está rezando? ¿Ariel? No sé. Chau, chicos, este Toni es muy religioso, lo hace rezar. Ojo, nos quedamos sin laburo. No. Bueno. Beso. Vamos ahí. Este es el corazón o centro de alcaucil. Sí. ¿Vieron que vienen unos torneaditos más chiquitos, sí, como una encurtidos, que sí, se usan en las picaditas? La idea es que este centro, acá, esta parte, las hojas violetas, son muy duras, que se te pegan en la garganta como una espinilla, que de hecho tiene espinitas adentro. Sí, ahora las van a ver. Entonces, saco las hojas violetas con una cuchara. Y mirá, a ver si se llega, a ver si nos metemos. Mirá estas espinillas, ¿se ven acá? Como unos pelitos. Como unos pelitos, sí. ¿Se llegan a ver? Bueno, sácalos. Es una vez cocido, se pegan en la garganta y empieza la gente... como un perro, como el gato cuando se come... Claro, los pelos. Ahí, los pelos. Sí. ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no ha comido caucina algún día? Qué cerca de la dientes. El hilo dental es clave. Basta, basta. ¿Qué? El hilo dental, porque viste, por ahí te quedaste. No. Sí, sí. Eso me hace acordar. ¿Tiene un chiste? No, imposible. Pasaste a las 12 y media de la noche y los cuento. Bueno. Fondos de alcaucil, acordate, mientras que esto es, ¿sí? Mientras que los torneas, les haces esto.
los ponemos, esto te cuento así, los pones en agua y limón. La idea va a ser, voy a poner alcauciles, ¿sí? En un recipiente. Agua con limón, ¿sí? Los tapamos, se pueden perfumar con un diente de ajo y los cocinan 20 minutos tapados. 20-25 minutos. A los 20-25 minutos agarran los alcauciles cocidos, ¿sí? Quedan así, miren, ¿los ven? Entonces los van a rellenar con lo que quieran. ¿Qué quiere decir con lo que quieran? Lo que quieran quiere decir... Lo que quieran. Unas arvejitas. Sí. Llegué. Unos huevitos. Ay, me encanta. Sí. Cascamos huevos. Ahí después les voy a mostrar el ninja de los huevos. Ese es otro. No, no, bien. No, ese está hinchado. Ajo. ¿Vivo? Ajo y queso de raya. Qué bueno. Este es simple. Un poquito de perejil. Y ya está. Queda muy rico. Pimienta, capo. La sal que usamos acá en Cremañana, ¿saben cuál es, no? Sí, es la sal tresal. Van así, los rellenás. Ya están hervidos, los alcauciles estaban para comer. Podés cortarlos a cocinar una pasta de paquete, por ejemplo, si te gusta, con los alcauciles salteaditos también y van bárbaros. Los alcauciles, una vez que los hiervo, son aproximadamente 30 minutos. Depende la calidad del alcaucil, son 30 minutos de cocción. Esto mismo, se va al horno, el huevo se coagula y queda como un flancito adentro. Avancemos acá. Picaña. La picaña, voy a hacer lo siguiente. Cada uno como quiera, yo voy a hacer esto. Esta es la picaña, la tapa del cuadril. La corto como un triángulo longitudinalmente a la mitad. Entonces la relleno con la técnica que siempre aplico. Del lado de la grasa saco una pequeña tapita, así, de grasa con carne para que se vuelva a pegar, se vuelva a soldar. Bien. Del lado opuesto, como abro el libro, ahora sería por el lomo del libro, entonces le hago un agujero. Bolsillo. Un bolsillito. Ahí. ¿Se ve? Sí. En su interior le ponemos un poquito de sal. Tresal. Es la tresal. Bien. Quesito de rallar, como sé que los morrones estos son morrones asados, o morrones al horno. Este es el quesito con agujeros. Bueno, ¿te gusta el morrón y el queso? Dale con morrón y queso. Ahí, abundante. Y acá, un poquito de tomillo, orégano. Y para los que les gustan la aceituna, si el director no come, y el negro tampoco, ves que puse cantidad de relleno, ¿no? Algunos con y otros sin aceitunas, vamos a hacer. ¿Saben por qué? Ahí envuelvo y tengo la picaña. Espectacular. ¿Sí? Ahí, caliente. ¿Eso está caliente? Ato rápidamente unos hilitos de algodón. Siempre trato de que el nudo caiga donde empecé el corte, donde lo corté por primera vez. Con esta técnica normalmente no se sale el relleno. Sí, y como estás viendo, es bastante rápido, ¿no? Rápido. ¿Cuánto tardé? Un minuto. Y esto no falla, es muy rico. Entonces, acordate la picaña, si tu carnicero dice, ¿de qué me habla? Bueno, picaña es el nombre que le dicen los brasileros, pero hoy ya se conoce como picaña o tapa de cuadril. Ahí la va a ubicar, es decir, la tapa que tiene el cuadril. Y ahí la va a ubicar. Vos agarrás un poquito de aceite. Acá hay dos opciones. Directamente, que esto esté caliente. Sí. Ahí ponemos la picaña o las dos, si tenés más de una. Esta es media picaña. Acá sería la segunda si la rellenamos. Lo que hacemos es ponemos la picaña, le ponemos un poquito de sal. Ahí la grasita que tiene va con trabajo para que se dore bien en la sartén y después va al horno. Vos no querés sartenear, que se empiece a cocinar en la sartén. Directamente lo que podés hacer es ponerla sobre una placa, así, sobre una placa y llevarla al horno. Si no, primero la dorás y después la llevas al horno. Grandes cambios no hay. Acá lo que lográs es que se dore más rápidamente. Pero acordate que es mentira, porque hay gente que dice, si no sellás la carne antes de llevarla al horno, ¿sellar qué es? ¿Dorarla? La carne del horno pierde más jugo. Eso es mentira. No pierde más jugo ni menos. Pierde la misma cantidad de jugo, la hagas en la sartén, la dores en la sartén y la lleves al horno o directamente la lleves al horno. Bien. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Bueno, vamos entonces. Tiempo de cocción de la picaña. Si son mitades de picaña, aproximadamente unos 35-40 minutos, las mitades, la picaña entera una hora. Ahora, acá hay un dilema.
hay a quien le gusta las picañas jugosas, como a mí, y está el que no puede ver la carne jugosa porque no le gusta, entonces hay que pasarle un poquito de cocción. La picaña muy pasada de cocción termina siendo seca. Hay que saberlo también, ¿sí? La picaña que es súper sabrosa y muy, muy jugosa es la que está rosadita. Mismo pasa en la parrilla. Bueno, vamos a ir buscando las cosas para presentar. Dale. Si les parece. Miren, voy a sacar diferentes cositas. Primero, las papas que más le gustan a Gonzalito, las papas torre. A ver. Esto... Mírenlas. Ah, toda la pinta. Epa. Te lo puedo creer. Estas papas, yo no les quiero mentir, son unas papas que hace un chef español que le gustan y ahí las aprendió Gonzalito, que se llama Arzak. Es un chef conocido del País Vasco que hace esas papas. Un arquitecto. Muy bien. Estas son las alcachofas que previamente hervimos y después fueron a parar al horno para que adentro le pusimos huevo con perejil, buena, huevo. Las arvejitas, etc. Huevo está en todo. No falta. Y estas son las picañas. Unas cuantas picañitas. Pico picaña. Envolveme cuatro. Bandeja, por favor. Como siempre les cuento, es... Del horno se tapan un rato y recién después, ¿qué hacemos? El olor, después se corta. Claro. Después se corta. ¿Eh? ¿Se chorrea el queso? Sí, chorrea el queso y pierde mucho jugo. Conviene dejarlas reposar 10 minutos tapadas con un papel aluminio fuera del horno y después recién cortar. Bueno, vamos a hacer hoy allá. Un platito así, si les parece. Ahí, un plato hoy más delicadongo. Las torres, papa, esta sí, aparte es crocante y tiernitas por dentro. Y cómodosa bien. Sí. Bien. Y por último, cuchillo, miren, a ver, picaña. Qué buen plato. Sí. Es jugosa, como me gusta, pero bueno, cada uno ahí está el punto. Yo le dije, Chino, hacé las jugosas hoy. Me dijo, bueno, si querés, hay gente como Esteban que te va a criticar. Y bueno. Pero bueno. Esta picaña rellena al horno con papa la hizo... Muy bien. Picañitas. Papa lindo hoy, excelente. Más delicadón, espero que les guste. Gracias a todos por haber estado, por haberle puesto la buena onda. Un beso a Dani, que esté todo bien. Ya nos vamos a estar viendo. Buen viaje, queremos. Dani. Marisa y Esteban, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Ustedes? La hemos recuperado. Sí, ah, muy bien. Muy bien, que ayer no estuvo, estaba solo. Vino con la ballena. ¡Apa! Vino agarradita de la ballena. ¿Qué estuvo? Me trajo. Sí, sí. ¿Qué pasó con la ballena de Puerto Madero? Ahora te contamos todo. ¿Pero hay noticias, hay novedades? Hay novedades, te contamos todo. Bueno, me quedo mirando los chicos. Te lo contamos todo. Ahora me quedo mirándolo. Prepare su peluca si gana River, no nos olvidamos. Chao. Un beso para todos. Chao, pásenla bien.